tardes. Como ha dicho Lola, mi nombre es Roberto Cabello, soy el responsable de Oceania Cruises para el mercado español y portugués. Y bueno, estoy aquí para haceros una presentación de nuestra compañía de Oceania Cruises para que conozcáis un poco en detalle lo que ofrecemos. Siempre me gusta empezar las presentaciones hablando un poco de cómo es el sector de los cruceros en España. Aunque casi todos, soléis ser expertos en el producto y tenéis bastante experiencia, siempre me gusta recordar un poco cómo están distribuidas las compañías de crucero para que tengáis una idea clara de dónde se posiciona Oceania Cruises. Si veis el esquema que os he puesto, empezaremos por la parte inferior, empezando con los cruceros que llamamos de tipo familiar. Aquí están las compañías que más conocéis todos. Tenéis NCL, tenéis Costa, MSC, Pullman Tour, Royal Caribbean. Digamos que son navieras para primeros cruceristas, navieras para familias con niños, gente que va con presupuestos digamos, más ajustados, gente que quiere entrar un poco en el mundo de los cruceros. Luego la gente, según va probando cruceros, por la experiencia que tenemos, pues va pidiendo algo más, o barcos de otro estilo. Entonces tendríamos compañías, digamos, que llamamos premium. Estos son barcos, digamos, un escalón por encima. Tenemos compañías como Holland America, Princess, Cunard o Celebrity. Suelen ser barcos más pequeños, con menos pasajeros, algo más de tripulación y que, digamos que lo que incluyen son algunas opciones que no incluyen el resto de barcos. Digamos que da un servicio más atento, una gastronomía más cuidada, programas de enriquecimiento a bordo, ese tipo de cosas. También los itinerarios suelen ser más largos que las otras compañías. Esas serían un poco las características de las compañías premium. Y luego, por encima justo de las compañías premium, estaríamos nosotros, Oceania Cruises, que estamos denominados como una compañía upper premium. ¿Esto qué es? Estamos por encima de premium, pero no llegamos a ser una compañía de lujo. Veis en la parte superior que tenemos las principales compañías de lujo del mercado. Serían Crystal, Regent, Silver Sea, Seabourn. Un poco la diferencia entre nosotros y las compañías de lujo es que nuestros barcos suelen ser de tamaño más grande, tenemos todo tipo de acomodaciones y no está todo incluido en el precio. Pero bueno, luego iremos viendo las ventajas que hacen que seamos un competidor muy fuerte para las compañías de lujo. Entonces, esta sería un poco la distribución un poco de las compañías de crucero y para que veáis dónde estamos nosotros, justo por debajo del lujo. A continuación os voy a hablar de los pilares que conforman Oceania Cruises, la diferencia o life que llamamos nosotros. Esos son un poco los puntos claves que tenéis que tener en cuenta cuando se os venga nuestra compañía a la cabeza. Tenemos una flota formada por elegantes barcos de tamaño medio. Tenemos seis barcos, de los cuales cuatro tendrían una capacidad de 684 pasajeros y dos algo más grandes que tienen capacidad para 1.250 pasajeros. Como veis, son barcos de tamaño medio, ni los barcos pequeños de lujo de 200, 400 pasajeros, ni los barcos de 6.000, 7.000 pasajeros que todos conocéis. Estos serían nuestros pilares. La mejor gastronomía en el mar. Esto no es algo que diga yo, es algo que nos premian todos los años, publicaciones internacionales, como la compañía que ofrece las mejores alternativas gastronómicas. Tenemos un tipo de cocina gourmet que está a cargo del chef francés Jacques Pépin, que bueno, no sé si le conoceréis, es un afamado chef francés de la época de la Nouvelle Cuisine, que tiene diferentes restaurantes por el mundo con estrellas Michelin y aparte durante muchos años ha tenido un programa de éxito en la televisión americana. En Estados Unidos es toda una celebridad. Nuestros restaurantes son todos de turno abierto. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay turnos como en otras compañías, que es una de las quejas también que tenéis de seguro de vuestros clientes. Nosotros, entre los horarios de la cena, por ejemplo, que está abierto de 6 de la tarde a 9 y media de la noche, puedes ir a cenar cuando quieras. Y sobre todo los restaurantes de especialidades, que están incluidos en el precio. Nosotros tenemos hasta 6 tipos de restaurantes y están todos incluidos en el precio. Entonces, estos son diferencias, detalles que os comentaba, que nos hacen diferentes del resto. También los itinerarios. Como os decía, tenemos seis barcos que están un poco repartidos por todo el mundo y hacen escalas en 300 puertos del mundo. ¿Qué pasa? Que nosotros no tenemos el clásico crucero 7 noches, ida y vuelta desde el mismo sitio. Nosotros, por ejemplo, para que os hagáis una idea, un crucero por el Mediterráneo que salga de Barcelona, pues está haciendo un crucero de 8, 10, 12 noches hasta Venecia, hasta Roma, por ejemplo. Luego de allí haría un crucero hasta Atenas, hasta Estambul y volvería. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, son itinerarios más largos, con menos días de navegación. Si pensáis en un crucero Barcelona-Barcelona 7 noches, por ejemplo, que es el que más suele pedir la gente,
El itinerario es de ida y vuelta, entonces el barco siempre necesita un día al menos a la ida y otro día a la vuelta bueno, solo para navegar. En nuestro caso ese no sería problema porque al ir parando cada día en un puerto, reducimos los días de navegación, estamos más tiempo en tierra. Cuando los otros barcos se han ido, nosotros seguimos en el puerto. Y también lo que tenemos en muchos puertos es noches a bordo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues en un crucero, por ejemplo, en Mediterráneo, volviendo al Mediterráneo, un crucero desde Barcelona, desde Roma, desde Venecia, pues si tienes una noche al empezar o finalizar el crucero, pues es bastante cómodo por el tema de, bueno, no ir corriendo con los vuelos. Y ya si pensáis en un crucero por Sudamérica, por Asia, por ejemplo, bueno, ya sabéis que normalmente no da tiempo de enlazar en el día. Con esta opción, bueno, pues llegas por la noche, pero llegas a embarcar, duermes en el barco y ya al día siguiente ya sales de crucero. Y luego también otro detalle característico de nuestra compañía es el ambiente que se respira a bordo de nuestros barcos. Nosotros lo llamamos ambiente casual elegante. ¿Esto qué quiere decir? Que no se requieren trajes, no se requieren corbatas. Se requiere, bueno, que la gente vaya vestida cómoda, de forma casual, pero bueno, un poco cuidando las formas. Os comentaba que tenemos barcos de tamaño medio, con los restaurantes abiertos. No hay cena de capitán. La gente va mucho a su ritmo, como decimos. No hay cena de capitán, no hay noche de gala. Entonces, la gente va mucho, se marca su propio ritmo de crucero. Tener en cuenta que, bueno, vas a cenar a la hora que tú quieras, el restaurante que tú quieres, solo hay un turno de teatro, de espectáculo, digamos. Entonces, bueno, es un ambiente muy tranquilo y muy relajado que se respira en nuestros barcos. Importante también detallaros que, bueno, aunque los niños, por supuesto, están permitidos a bordo de nuestros barcos, no es una naviera diseñada para viajar con niños. La gente viaja con niños, yo he estado a bordo de los barcos y ves gente viajando con niños, pero como viajaríais, por ejemplo, con vosotros, con vuestra familia, con vuestros hijos, pues un viaje a Londres, un viaje a Nueva York. El barco es un método cómodo de viajar en el que, bueno, disfrutas de una gran gastronomía, un atento servicio, unas instalaciones muy cómodas y sobre todo unos itinerarios, bueno, que son muy, muy interesantes, pero no hay absolutamente nada para niños, no hay discotecas para menores, no hay salas de juegos, no están diseñados. Entonces, bueno, oye, estos clientes que tenéis que ya tienen a los hijos crecidos, que han hecho ya varios cruceros y que dicen, vámonos a ir nosotros de crucero. Oceanía es la opción perfecta. Gente con niños algo crecidos, que bueno, que están acostumbrados a viajar por el mundo, perfecto también. Pero gente que va buscando un crucero como un destino, un parque temático para que los niños disfruten, no sería el producto. Dicho esto, bueno, vamos con los valores añadidos. Estos son los puntos que nos diferencian a nosotros, sobre todo, de las compañías premium y nos acercan a las compañías de lujo. Veréis, luego veremos ejemplos de cruceros para que veáis el valor de nuestro producto. Bueno, hablábamos antes del acceso a los restaurantes de especialidades que es gratuito. Sabéis que en los últimos años se ha puesto muy de moda el abrir diferentes tipos de restaurantes a bordo de los barcos, de diferentes comidas, bueno, pues ya sean comidas orientales, comidas americanas, comidas italianas, todo tipo de gastronomía. Normalmente esto tiene un coste adicional. En el caso de Oceanía estaría incluido en el precio, todos los restaurantes. También las bebidas no alcohólicas y el agua embotellada. Esto es, bebidas no alcohólicas como refrescos, Coca-Cola, Fanta, una tónica, ese tipo de bebidas. Pero embotelladas, no el grifo de los restaurantes de buffet, en todo el barco, e incluso en el camarote y en el servicio de minibar, de camarote. Y también el agua embotellada, esto es muy importante. El agua embotellada, cuando tú llegas a los barcos de Oceanía, llegas a tu camarote y tienes una botella de agua fresquita en el minibar para que la disfrutes. En cualquier bar, en cualquier restaurante, cuando quieres, puedes pedir una botella de agua. E incluso en las excursiones, cuando bueno, el barco llega a puerto y vas a bajar en alguno de los puertos a disfrutar de la excursión, puedes coger las botellas de agua que quieras para bueno, refrescarte durante la excursión. También tenemos los traslados gratis hasta el centro de las ciudades en la mayoría de las escalas. Lo mismo, llegáis a un puerto en el que no queréis hacer una excursión porque es un puerto pequeño, o es un puerto que bueno, que consideráis que no hace falta hacer una excursión. Pongo el ejemplo una vez más de, por ejemplo, el puerto de Barcelona, que muchos de vosotros conocéis. Llegas al puerto y si, bueno, si lo quieres hacer andando, bueno, pues tienes 45 minutos andando. En verano, pues puede ser un poco fastidio. Nosotros lo que ofrecemos es un servicio de traslado hasta el centro de la ciudad. Durante las horas que está el barco, bueno, pues es una comodidad más, un ahorro también para el cliente. Más cosas que incluimos, el café italiano, trabajamos con la marca Illy. Sabéis que en los barcos de crucero normalmente el café es café americano, que no es el café que nos gusta a nosotros los españoles sobre todo.
Entonces tenéis el café italiano, incluido los restaurantes, incluido los bares, e incluso en el servicio de habitaciones. Los tés, los tubos naturales, todos gratuitos. Servicio de habitaciones también 24 horas gratuito, sin ningún coste y con una amplia carta que incluye absolutamente de todo. Y también el acceso al spa, al gimnasio, a la sauna, al baño turco, es gratuito. Entonces, bueno, como veis, hay muchos valores añadidos al precio del crucero. También, por supuesto, en las suites hay unos servicios adicionales, como son el embarque prioritario. Esto quiere decir que los clientes, cuando llegan a media mañana al barco, pueden embarcar tranquilamente. El equipaje se les deja en el camarote a primera hora y pueden empezar a disfrutar de las instalaciones del barco en cuanto llegan. Pueden disfrutar de las comidas y las cenas de todos los restaurantes en la suite. Tienen acceso al servicio de concierge y a la sala ejecutiva, que es una sala bueno, donde relajarse, donde está el servicio de conserjería para cualquier cosa que puedan necesitar los pasajeros, como pueden ser reserva de restaurantes, reserva de excursiones, cualquier tipo de cosas. También en la suite hay el servicio de mayordomo 24 horas, que ahora veremos qué incluye. Bueno, las reservas de restaurantes especializados, como comentábamos, que tienen prioridad. Una terraza privada en el spa del barco, donde todos solo tienen acceso los pasajeros que viajan en suite y en camarotes concierge. Incluso un portátil y un iPad de cortesía para disfrutar durante el crucero. Imaginaros que, oye, que os vais de crucero y para estar en contacto con los familiares, los amigos, para, bueno, chequear la prensa, ver información del siguiente puerto. Para cualquier cosa tienes un portátil y un iPad. Tienes gran variedad de productos Bulgari. Nosotros, como sabéis, las compañías de crucero están reduciendo mucho los costes y reducen en detalles de este tipo. Si habéis viajado en cruceros últimamente, veis que muchos baños ya están quitando los botecitos de cremas y de champús y están poniendo los botes de champú dentro de la ducha. Nosotros mantenemos esto y bueno, lo cuidamos, digamos. Y también damos un bolso con el logo de Oceania Cruises para que, bueno, que lo usen los clientes durante y después del crucero, pues cuando bajan las excursiones o en cualquier momento. Servicio de mayordomo. Muchos me preguntáis siempre qué es el servicio de mayordomo. Bueno, pues es un servicio que está disponible 24 horas al día, pero es un servicio bueno, respetuoso pero intuitivo. Mayordomo no le tienes encima todo el día, ¿no? No te sigue, le llamas por teléfono y viene. ¿Qué servicios ofrece el mayordomo? Un servicio de equipaje al embarque y del desembarque. Cuando llegáis al barco, si queréis, el mayordomo os deshace la maleta, os guarda toda la ropa en el armario. Al acabar el crucero, lo mismo, te hace el equipaje y te vas tranquilamente. Si lo queréis, tenéis planchado de ropa también al embarcar. Imaginaros, sobre todo las mujeres, llegáis al crucero, dices, bueno, sacas la ropa, la colocas en el armario y siempre llega algo arrugado. En este caso, bueno, pues el mayordomo haría el servicio de planchado para que podáis ir a cenar la primera noche tan elegantes. Coordina también en la reserva de cenas en cualquier puerto de la costa, reserva de espectáculos, de exposiciones, traslados, cualquier cosa que pueda necesitar el cliente. También servicio de limpieza de zapatos, hay servicio de canapés durante la noche y bueno, cualquier tipo de petición especial que puedan tener los pasajeros. Vamos ahora con la flota. La flota, como os comentaba antes, bueno, está formada por seis barcos. Tenemos dos clases de barcos: la clase R, que serían barcos más pequeños, que los veis aquí, serían el Regata, el Insignia, el Náutica y el Sirena, que son barcos con una capacidad de 684 pasajeros, pero atención, 400 miembros de tripulación. Tiene un ratio de huésped tripulación de 1,7. Esto es equiparable a todas las compañías de lujo. Entonces, bueno, no somos una compañía de lujo en sí, pero ofrecemos el servicio de las compañías de lujo. Aquí veis el Sirena, que es el último de esta gama, que se inauguró en abril del año 2016. Y por último, la clase O, que serían el Marina y el Riviera. Ya son barcos más grandes, tienen una capacidad de 1.250 pasajeros con 800 miembros de tripulación. Veis que mantenemos el mismo tipo de ratio. Mi consejo, pasajeros que tengáis de, bueno, compañías premium que quieren probar Oceania por primera vez, yo recomendaría el Marina y el Riviera. Tienen un tamaño, digamos, grande y bueno, son barcos muy elegantes y muy modernos a la vez. Entonces, como barco de entrada para probar Oceania Cruises, os recomiendo estos barcos con los ojos cerrados. Bueno, veis aquí en imágenes, bueno, lo que os comentaba antes, los detalles de nuestra compañía. Solemos hacer estancias más largas en puerto y noches en puertos boutique. Disponemos de la mejor cocina en el mar, ahora lo iremos viendo detalladamente.
Aquí veis al chef que os comentaba antes, el chef Jacques Pepin, que es el chef ejecutivo que lleva, bueno, un poco toda la dirección y la coordinación de la gastronomía a bordo de nuestros barcos. Y aquí entramos ya en el tema de la gastronomía, que es el gran pilar de Oceanía. Contamos con diferentes opciones, que os, bueno, las voy a ir comentando así de forma rápida para que tengáis un poco de constancia. Tenemos el restaurante Grand Dining Room, que es el restaurante principal, donde se puede desayunar, comer y cenar todos los días. Y luego, aparte, tenemos diferentes opciones. Aquí veis el Polo Grill y el Toscana. El Polo Grill, digamos que es un restaurante ambientado en la costa este de Estados Unidos. Imaginaos un restaurante elegante en Boston, en Nueva York, donde se puede disfrutar, pues, los mejores cortes de carne, los mejores pescados, el mejor marisco. Este sería el Polo Grill. Y luego estaría el Toscana. Toscana es un restaurante italiano, pero de alta gastronomía italiana. Deciros también como curiosidad que los restaurantes son siempre atendidos por personal con nacionalidad de los países, de los países de los restaurantes. El Polo Grill serían bueno, camareros americanos, el Toscana serían camareros italianos. Entonces eso siempre le da un valor añadido, bueno, un punto diferente. Tenemos el Red Ginger, que sería el restaurante asiático, que ofrece un poco de comida fusión de China, Tailandia, Vietnam, Corea, un poco de toda la comida asiática, digamos. Y el Jacques, que el Jacques es un bistro francés con la carta diseñada por Jacques Pepin. Igual que os comentaba en los otros restaurantes, el Jacques también, por ejemplo, es servido por camareros franceses. Entonces, bueno, con el acento, la decoración, el ambiente que se disfruta, bueno, pues es como muy, muy, muy romántico, muy agradable. Y luego, ya por último, comentaros dos opciones que tenemos que son de pago, pero ahora os explico por qué son de pago. Veis en la derecha la Reserve, que es un restaurante con capacidad para 35 comensales, que lo que ofrece son cenas con maridaje. Esto es, unos menús diseñados que, bueno, el menú se diseña en torno a los vinos que se sirven. Son menús de 7 platos con 7 tipos de vinos diferentes que van presentados por el sommelier con los platos. Pero bueno, para que os hagáis una idea, es una cena que dura casi 4 horas. O sea, es una cena larga. No es obligatorio, pero bueno, ahora que está muy de moda el comer bien, el beber un buen vino, pues nosotros lo recomendamos. Hay un menú de $95 y un menú de $165, que incluye ya absolutamente todo. Y a continuación, bueno, veis imágenes de los restaurantes, el Grand Dining Room, que os comentaba antes, el Polo Grill, como veis, muchas maderas, cuero muy, muy, muy americano, digamos, elegante. El Toscana, que es el restaurante italiano. Deciros como curiosidad que la vajilla, por ejemplo, es de Versace, se hace exclusivamente para nuestros barcos. El Red Ginger, que es el restaurante asiático. El Jacques, que es el restaurante francés. Y por último, bueno, la Reserve también. Y por último, la que llamamos la joya de la corona, la sala privé. Es una sala que tiene capacidad para 10 comensales y lo que alquilas es la sala. Tiene un coste de $250, ya sean 2 personas o sean 10 personas. Imaginaros que viajáis con vuestra pareja y la queréis sorprender por el aniversario. Imaginaros que, bueno, viajáis en familia y uno de los familiares quiere celebrar un cumpleaños. O un grupo de amigos que quieren tener una cena íntima. Es un salón exclusivo que está situado en la popa del barco, bueno, con unas vistas increíbles. Bueno, es una opción más. Desde luego, la foto no hace justicia. Cuando lo veis en vivo y en directo es impresionante. La gente se queda con la boca abierta porque es que es maravilloso. Sí recomendamos que si tenéis clientes que lo quieren reservar, lo hagan con tiempo, porque tened en cuenta que solo hay uno en los barcos. Entonces, en un crucero de 10 noches, por ejemplo, pues bueno, la gente lo reserva con tiempo. Y por último, bueno, aquí veis la Terrace Café, que es la terraza del buffet. Es una terraza que tenemos en la popa de nuestros barcos, donde disfrutar de, pues igual, del desayuno, el almuerzo y la cena. Deciros que el buffet que tenemos nosotros en nuestros barcos no es como el buffet al que estáis acostumbrados de otras compañías. En nuestros restaurantes no existen las bandejas, no es self-service, tú no llegas con la bandeja y te vas sirviendo. Aquí la comida se va preparando al momento, entonces tú llegas y dices, oye, quiero esto, esto y esto, y te lo sirven en la mesa. Entonces son detalles, detalles, detalles que nos diferencian un poco del resto, como os comentaba. Aquí veis el Café Baristas, que es bueno, pues un café donde se puede disfrutar el mejor café italiano molido en el momento y preparado en el momento, que está abierto desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche. O sea que, bueno, da tiempo a ir las veces que quiera uno a disfrutar de un buen café.
Y bueno, más detalles, pues por ejemplo ofrecemos el programa culinario, el Bon Appetit Center, que esto que son clases de cocina impartidas por chefs internacionales que viajan a bordo de nuestros barcos dando clases de cocina a los pasajeros, que van complementadas con excursiones en tierra donde se hace la compra del barco y luego se hacen comidas típicas regionales de cada puerto que visitamos. Bueno, más detalles, veis aquí el Canyon Ranch Spa. Canyon Ranch es una de las marcas más prestigiosas de spas en el mundo y bueno, pues está a bordo de nuestros barcos. Amplios espacios, esto también es otro de nuestros puntos fuertes. Otra de las quejas que suele tener la gente es un poco las aglomeraciones. Antes os comentaba el tema de las bandejas en los restaurantes, la cola en el buffet y también otra de las quejas que tiene la gente normalmente es a la hora de encontrar una tumbona el día de navegación. Nuestros barcos ese problema no existe. Al haber menos pasajeros y al haber mucho espacio por pasajero, siempre hay tumbonas disponibles. Ves aquí en la parte de abajo que también tenemos camas balinesas, tumbonas más amplias para varias personas, siempre están las hamacas ya montadas con una colchoneta y con toallas para que estén, bueno, pues, disponibles para los pasajeros. Y ahora, bueno, vamos a entrar ya en el tema de los camarotes. Lo voy a pasar bastante rápido porque, bueno, al final no dejan de ser camarotes. Como veis, tenemos amplios camarotes de 16 a 185 metros cuadrados de todos los tipos: camarotes interiores, exteriores y, sobre todo, camarotes con balcón y suites. Camarotes interiores y exteriores tenemos, pero tenemos muy poquitos. Pero bueno, la experiencia que tenemos nosotros es que la gente en esta compañía reserva o camarotes con balcón o suites principalmente. Todos van equipados con una cama Prestige Tranquility, que bueno, que es exclusiva de Oceania Cruises. Es una cama que doy fe que es comodísima. Una vez que te tumbas es difícil levantarse de lo cómoda que es. Por supuesto, el minibar va surtido con refrescos y agua mineral que se va recargando todos los días. Las amenities Bulgari que os comentaba antes, servicio de cena en camarote, el internet incluido en el camarote que veremos ahora con las promociones que ahora es gratis en todas las salidas y en las suites el servicio de mayordomo que comentábamos antes. Ahora os pongo unas imágenes para que veáis un poco el estilo de nuestros barcos. Aquí veis un camarote con balcón, veis que es bastante elegante, pero bastante sobrio a la vez, no hay nada que destaque de más. Este sería un camarote con balcón. Tenemos la categoría concierge, que me gusta comentarlo siempre porque bueno, le da un valor añadido al camarote con balcón. Es la categoría A. Que bueno, que la diferencia que incluye con los camarotes con balcón es que te ofrece por un poquito más las ventajas de las suites sin estar alojado en una suite. Tienes mejor situación en el barco, son camarotes que están situados en la parte superior y central del barco. Tienen acceso a la sala concierge con todos los servicios del servicio de conserjería. Tienes embarque prioritario, champán de bienvenida, prioridad en reserva de restaurantes y excursiones. Acceso ilimitado a la terraza privada del spa, el portátil y el iPad que os comentaba antes, y también el servicio de planchado y limpieza de calzado. Lo que os decía antes, por un poquito más, pues tienes un servicio de suite en un camarote con balcón. Entonces, tenerlo en mente también para cuando un cliente os pida un crucero Oceanía. Merece la pena. Aquí veis las suites que van desde los 39 metros cuadrados a los 185 metros cuadrados. Poco que comentar, veis, súper elegantes, súper espaciosas. Veis en esta fotografía, veis la zona de estar de la suite, en este caso sería la Oceania Suite, y veis una mesa aquí en la parte inferior derecha, esto es lo que os comentaba antes, viajas en pareja, viajas con un amigo y dices, oye, pues esta noche no nos apetece bajar al restaurante, vamos a cenar en la suite. Te sirven la comida de cualquiera de nuestros restaurantes servido plato a plato. Entonces, bueno, pues es también un valor añadido. Aquí ves el dormitorio. Un plano de lo que sería el camarote para que os hagáis una idea del tamaño y la distribución. Y por último, la Owner Suite, que esto es también la joya de la corona. Es sin duda para mí el camarote más elegante que existe en un barco de cruceros. Son 185 metros cuadrados y decimos que ha sido decorado por Ralph Lauren. ¿Veis las imágenes? Esta sería la parte del dormitorio, una zona de estar donde bueno, puedes hacer una fiesta si quieres con invitados, con un piano, con una barra, que si lo deseas es servida por camareros, si quieres invitar a gente. Una amplia zona de estar también. Un baño de mármol y madera súper elegante. Y bueno, pues una amplia terraza para disfrutar de los ratos de navegación. Aquí veis un poco el plano de lo que sería la suite. Yo creo que sobran los comentarios. 185 metros cuadrados. La pena que no hay muchas en los barcos y se suelen llenar pronto. Entonces, si tenéis algún cliente que le pueda gustar, hacérselo saber rápido, porque la reserva gente con mucho tiempo.
Bueno, ya para ir acabando, que tampoco os quiero robar mucho tiempo, el tema de itinerarios. Bueno, os comentaba antes que tenemos 6 barcos, nuestra flota está formada por 6 barcos, que están un poco repartidos por todo el mundo. En verano, sobre todo, si, bueno, tenemos más presencia en el Mediterráneo y en el norte de Europa, sobre todo, pero en invierno ya nos desplazamos por todos los mares. Tenemos cruceros desde Alaska, hasta Europa, cruceros transatlánticos. Cruceros por Canadá y Nueva Inglaterra, cruceros por el Caribe, cruceros por Asia, cruceros por Pacífico, cruceros por Sudamérica y el crucero Vuelta al Mundo. El crucero Vuelta al Mundo es un crucero que hacemos una vez al año y deciros como curiosidad que somos la única compañía que hace el crucero Vuelta al Mundo en 180 días. Sabéis que hay muchas compañías que están ofreciendo la opción del crucero Vuelta al Mundo de 2, 3 meses de duración. Nosotros lo hacemos en casi 6 meses de duración. O sea, es el crucero más largo. Veis que toca todo el hemisferio sur. Es una auténtica maravilla. Diréis, bueno, tiene que ser carísimo, 180 días de crucero. No tanto. Tenéis cruceros Vuelta al Mundo desde 30.000 euros por pasajero con muchas promociones. Si lo pensáis, lo más complicado es conseguir los 6 meses de vacaciones. Eso es lo más complicado. Entonces, bueno, itinerarios, el producto, no os voy a comentar más, lo tenéis todo publicado en nuestra web, en los folletos que os vamos haciendo llegar. Entonces, bueno, es fácil de ver. Aquí os he metido unos pantallazos de lo que sería la web en castellano. Tenemos una web en castellano donde tenéis toda nuestra información publicada, tenéis un buscador de crucero, la flota, los destinos, el valor que nos diferencia, el que se puede hacer a bordo, una zona para los pasajeros que ya tienen reservas, donde pueden reservar los restaurantes, el spa, cualquier servicio que necesiten. Aquí veis el buscador es bastante, bastante fácil, bastante intuitivo. Puedes buscar por año, por meses, por zona de crucero, por barco, por duración, da todas las opciones. Una vez que buscas, ya te aparece una selección de los cruceros que estás buscando. Por ejemplo, ahora mismo, bueno, pues tenemos cruceros veis aquí cruceros por Mediterráneo, cruceros por Caribe. Si os fijáis, sobre todo, bueno, las fechas son fechas de ahora, de cruceros un poco de última hora, 15 de octubre, 15 de diciembre, 3 de enero de 2017, son fechas cercanas. Pero si os fijáis en los precios, porque claro, eso es mucho lo que me dice la gente, joder, Oceanía tiene que ser carísima. No, no, no es caro, no es caro. Veis que tenemos, bueno, pues cruceros por 7 noches por Mediterráneo desde 1.048 euros, de Roma a Monte Carlo, por ejemplo, 1.008 euros. Estos precios todos incluyen las tasas de embarque y ahora veremos que con la promoción OLIVE una serie bueno, de ventajas que digamos que lo hacen incluso más interesante, digamos. Tenemos ahora mismo, como os comentaba, la promoción OLIVE Choice. ¿Qué incluye la promoción OLIVE Choice? Una promoción que tenemos hasta el 31 de diciembre, que incluye internet gratuito en todos los cruceros, con un acceso en los camarotes estándar y 2 accesos en las suites. Y luego, aparte, a elegir entre paquete de bebidas gratuito, que sería el paquete de bebidas de la casa, que incluye cerveza, vino, champán en comidas y cenas. O a elegir hasta 10 excursiones gratuitas o hasta $1.000 de crédito a bordo por pasajero. Esto es en los cruceros muy largos. Pero bueno, para que os hagáis una idea, en los cruceros de 8, 10, 12 noches, estamos en torno a las 3 excursiones y los $300 de crédito a bordo por pasajero. En los cruceros que hemos visto en la anterior diapositiva, por ejemplo, el Miami-Miami de 10 noches son 1.379 por pasajero, serían 2.700 euros la pareja. Si le ponéis 600 euros de crédito a bordo, quedaríamos al camarote, pues estaría saliendo bastante baratito. Por 2.100 euros se están yendo 2 personas de crucero. Entonces, bueno, es siempre echar cálculos a cuál es la ventaja que prefieren los clientes, si prefieren el paquete de bebidas o prefieren unas excursiones o un crédito a bordo con el que puedes un poco disfrutar de todo. Bueno, buscando un poco en la web, he descubierto antes bueno, pues las ofertas, como os comentaba antes. Me encontré con este crucero, por ejemplo, para que veáis un poco, después de haber visto lo que es la compañía Oceanía, los chollos que tenemos. Aquí tenéis, por ejemplo, un Roma-Dubái, que es un crucero de 30 noches, con salida el 22 de octubre. Bueno, tenéis precios desde 3.500 euros con las tasas de embarque incluidas. Con este precio se puede disfrutar del internet gratuito y luego, aparte, hasta 14, no, sin el hasta, 14 excursiones terrestres, paquete de bebidas o $1.400 de crédito a bordo. Esto por camarote. Serían 700 por persona. Pues es un auténtico chollo.
Otro ejemplo, crucero por Amazonas, ahora que es la buena época para ir a Sudamérica, por ejemplo. Crucero de Miami de 23 noches, con salida el 29 de noviembre. Tenéis un camarote con balcón desde 4.069 euros por persona. Por supuesto, tasas de embarque incluidas, restaurantes de especialidades, todas las bebidas no alcohólicas, las amenities, los traslados, todo este tipo de cosas que os he ido diciendo. Y aparte, en esta salida, tendríamos el wifi limitado, el paquete de bebidas, las propinas, 5 excursiones y el crédito a bordo. O sea, en esta salida del Amazonas tendríamos todo absolutamente incluido, lo haría un todo incluido. Con lo que más o menos el coste del crucero sería 23 noches de crucero, 1.775 euros por 3 noches de crucero, un crucero por el Amazonas. O sea, es un, vamos, un auténtico chollazo. Yo os recomiendo a que lo recomendéis. Pero para que veáis que, bueno, que no os asuste Oceanía, que se puede ofrecer. Y bueno, ya por último, como os decía Lola al principio, bueno, queremos un poco premiar vuestra fidelidad con Oceanía. Entonces vamos a hacer una promoción que consiste en que todos los que hagáis una reserva de un crucero de Oceanía Cruises antes del 31 de diciembre, entraréis en el sorteo de un iPhone 7, un iPad Air 2, que es el nuevo que ha salido, o una tarjeta de regalo de Amazon. Haremos un sorteo cuando finalice el mes y bueno, os daremos estas opciones: un iPhone 7, que siempre le viene bien a todos un teléfono nuevo, un iPad o un dinero Amazon para gastar en lo que vosotros queráis. ¿Cómo hay que hacerlo? Bueno, pues reservando un camarote con Oceanía en cualquier crucero antes del 31 de octubre y mandándonos el localizador a mi email, rcabello@oceaniacruises.com. Me lo tenéis que mandar antes del 31 de octubre, solo valen las reservas confirmadas, y entraréis en el sorteo de los 3 regalos que haremos, bueno, pues cuando finalice la promoción. Por supuesto, cuantos más reservas hagáis, más opciones tendréis de ganar. Si hacéis una reserva, tendréis una papeleta. Si hacéis 5, tendréis 5. Entonces, bueno, os animo ya a que ofrezcáis Oceanía y os podéis llevar un premio. Y ya por último, dejaros mi contacto. Bueno, os lo he comentado, Roberto Cabello, estoy a cargo del mercado de España y Portugal. Tenéis aquí mi email y también mi teléfono móvil por si tenéis que localizarme. El teléfono es el 668-109-196. Cualquier cosa me tenéis disponible en cualquier momento para, bueno, cualquier consulta que tengáis que hacer o lo que podáis necesitar. Y sin más, bueno, os doy las gracias por atender a este webinar. Espero que os haya resultado interesante, sobre todo que os quedéis con el concepto. Lujo a vuestro alcance. Son barcos que ofrecen lo que otras compañías no ofrecen a precios muy asequibles, digamos. Entonces, por mi parte, nada más.